presentación de Juan José Laborda nos la va a hacer Juan Tornani, amigo de él, que le conocemos. Esto, en este ciclo de gobernanza tenemos previsto hacer una o dos conferencias de debate más. La segunda cogería fundamentalmente desde la época en que termina Juanjo, 1700 y pico, hasta el estatuto y la constitución, y luego traeríamos como ponente a Pedro Luis Uriarte, con la tesis que acaba de desarrollar sobre el tema del cupo y por qué del cupo y la historia del cupo y el futuro de esto. Entonces, y con eso terminaríamos el ciclo de gobernanza, volveríamos otra vez a otros ciclos como los límites del crecimiento, el cambio climático, el futuro del trabajo, etcétera, que otras veces hemos abordado. Bueno, entonces, sin más, paso la palabra a Panto para que nos haga la presentación de la conversación. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues estoy encantado de dar la bienvenida a Juanjo Laborda entre nosotros, en el Club de Roma, para hablar de este tema de tanta actualidad, como decía Pepe ahora mismo, que es el tema del concierto económico. Bueno, Juanjo es un amigo, creo que es una persona de la que podemos aprender mucho, siempre, por su visión humanista y grande de las cosas. Creo que siempre, cuando tratamos un tema con él, lo pone en un contexto cada vez mayor y lo analiza pues, con mucho equilibrio y mucho tiempo. Juanjo es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es doctor en Historia por la UNED y es profesor de Historia Moderna por la Universidad de Burgos. O sea que ya veis que tiene unas cuantas carreras. Además es académico de la Real Academia de la Historia desde 2012. Ha sido senador por Burgos, por el Partido Socialista, todas las legislaturas desde el 77 al 2004, casi nada. Ha sido portavoz del Grupo Socialista del 79 al 87 y 96 al 2004. La verdad es que esto lo cuento, salen 17 años. Parece algo singular e increíble en nuestros días que haya un portavoz de un grupo político que sea el mismo durante todos esos años, cuando ahora pues, los podemos contar por meses. Además, algo relevante para hoy, ha sido miembro activo de la redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y del propio decreto de la preautonomía. Aparte de sus cargos como senador y portavoz, pues ha sido secretario general del PSOE en Castilla y León. Es miembro del Consejo de Estado y ha sido miembro del Consejo de Europa. Y, como no, ha sido presidente del Senado del 89 al 96. Creo que podríamos hacer otra reseña sobre sus trabajos en el periodismo, larga y extensa. Le leemos con frecuencia en El País, en El Imparcial, y quizás lo que hoy más nos atañe, su faceta como historiador, ¿no?, en la que tiene pues múltiples publicaciones. Y me gustaría terminar diciendo que lo que me parece más importante de Juanjo es que es un bilbaíno de profesión. Yo creo que Juanjo hace verdad el chiste que solemos decir de los bilbaínos, pero que no tiene nada que ver con el nacimiento, sino que tiene que ver con la actitud, porque este pequeño bocho que ha sido testigo de la revolución industrial, de una transformación socioeconómico-política pues, sin precedentes, que ha sido probablemente creador e impulsor del liberalismo, de la bolsa, de las asociaciones de las grandes empresas que impulsaron el hierro, y también del socialismo, también del sindicalismo y también de la lógica compensación social del movimiento que surge de la revolución industrial, pues ha sido la cuna de nacimiento de una persona como él. Y probablemente su relación y su testimonio familiar refleja perfectamente lo que es nuestra ciudad. Juanjo Laborda es la tercera generación, después de un abuelo y un padre, Juan José Laborda. Yo, por cierto, conozco a la cuarta generación de Juan José Laborda, que proviene de una pequeña burguesía muy trabajadora y digamos aferrada a la humildad, al sacrificio.
Tanto su padre como su abuelo figuran en el archivo de Salamanca por su implicación democrática y republicana en su momento. Su padre, en la guerra que le tocó, le tocó el ejército republicano, fue uno de los cinco que vino pues, por las montañas a avisar al gobierno vasco que había sucedido el bombardeo de Guernica, ¿no? Él dice que su padre decía que si no hay Estado, hay salvajismo. Y probablemente de ahí nace, desde pequeñito, ese profundo respeto por las instituciones y por la historia, ¿no? Y por supuesto tiene, como nos pasa a todas las familias de vascos, el componente urbano mezclado con el componente rural, ¿no? Porque tu abuela pues, descendía de las faldas de Gorbea. Y ese componente de mundo rural, religión, mundo urbano, pues es pues, la genética familiar. Hay frases que a mí me conmueven, ¿no? de lo que él me ha dicho personalmente en algunas ocasiones y de lo que tanto he aprendido, de lo que publica, ¿no? Él dice que desconocer las instituciones es algo gravísimo, ¿no? y que si los políticos piensan que resolver los problemas es cambiar las personas, pues cometemos gravísimos errores. Él dice que la democracia es pacto, que la democracia es imperfecta, ahora lo acabamos de recordar, ¿no? Y dice bendita imperfección, ¿no? Y por tanto, la actitud de la democracia significa el reformismo constante y continuo. Tiene otras pasiones como la pasión por Guinea, de la que soy testigo, porque una vez me vino con Martín Villa, creo que relatar un secreto muy confidencial, para plantearnos en aquel momento pues, un proyecto sobre la universidad en Guinea. Y yo creo que tiene la otra faceta adicional de un bilbaíno, que es el humor, ¿no? Cuando después de su accidente, de su enfermedad, tras recuperarse, cuando le dieron el premio de periodismo, lo agradeciste diciendo muchas gracias. Dice: es increíble que le deis el premio a una persona que acaba de aprender a hablar hace unos meses. Bueno, ¿cómo son los demás? Yo creo que es ejemplo y testimonio vivo de la democracia y que eso nos inspira un profundo respeto. Y que hoy vamos a disfrutar de tu ponencia sobre el seguir Vizcaya de los siglos XV al XVIII. Y yo creo que cuando el Club de Roma comenzó a analizar esto, decía, ¿cómo de actual es este tema, ¿no? Porque era una de las preocupaciones de en qué medida este asunto puede tener impacto en las tomas de decisiones que afectan a estos días. Pues casi nada, ¿no? Probablemente esa respuesta sea autocontestado en el paso de estos pocos meses. Y sin más, agradecerte que estés con nosotros y cederte la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Perspectiva
y en mi caso, en los 56 años, volví a nacer, porque con 56 años me ocurrió una cosa, es que me convertí en un infante. Un infante es un alfainós, en griego, es decir, el que no habla. Por lo tanto, yo volví a nacer. Y desde esa perspectiva de empezar a ver la propia vida desde los dos ángulos, el que me llevó hasta el año 2004, donde tuve ese accidente, y el día de hoy, ya por la perspectiva de más de 10 años, yo creo que de todas las cosas que sigo, he sido fundamentalmente un historiador. Es decir, he visto las cosas desde el año 65, que se puede cifrarse la fecha en que me comprometí con esa corriente, digamos, de búsqueda de la democracia en España, el año 65. A mí me eligieron como delegado de curso del Sindicato de Democráticos y Estudiantes. Y a partir de ese momento, sinceramente, yo tuve la sensación de que la historia pasaba a mi lado. Yo he sido consciente del proceso, de esa evolución en la que modestamente he formado, junto con otras muchas personas, ese presente, que es un presente histórico. Yo he sido periodista y finalmente, queriendo perfeccionar mis conocimientos, hice historia y me convertí en un periodista del pasado. Y es lo que he sido. Hablar, por tanto, de un libro de historia y lo que yo he reflexionado sobre la historia vizcaína, y subrayo lo de vizcaína porque, por lo menos desde la perspectiva que yo he abordado los problemas históricos, solo al final del libro encuentro por qué razón se empieza a hablar de lo vasco. Porque hasta 1727 lo que realmente he encontrado en los documentos es un significado de lo vizcaíno. Luego ya hablaremos de cómo se produce ese cambio en de lo vizcaíno a lo vasco, cómo se generaliza los conceptos que hasta ese momento eran conceptos que se aplicaban fundamentalmente a los vizcaínos. Hay que recordar el vizcaíno de Rousseau o el vizcaíno de Cervantes. Uno que posiblemente fuera de verdad vizcaíno, pero el de Rousseau era guipuzcoano. Porque el concepto de vizcaíno, y adelanto un poco lo que es parte de mis tesis de este libro, que ustedes han leído, por tanto, el concepto de vizcaíno era un concepto subjetivo. Es decir, se podía asimilar lo vizcaíno a una condición social específica, en este caso la hidalguía o la nobleza, y esos dos fenómenos están ligados a un tercer fenómeno, que también es un código de derechos subjetivos, el fuero. Por lo tanto, nobleza, fuero y vizcaíno son cosas que están unidas desde 1452 hasta, yo lo señalo así, no es una fecha fija, porque las fechas son fechas históricas, en el proceso hasta el año 1727. Ya veremos después que, curiosamente, la fecha del año 1727 es tal día como, pero esto ya hablé por una casualidad. De tal manera que yo, hablando ante ustedes de un libro mío y en un contexto de preocupaciones muy, muy diversas, muy plurales, pues la verdad es que me acompleja un poco. ¿Por qué? Porque los historiadores somos científicos a medias. Y por tanto,
Cuando hablamos de un libro nuestro de historia, pues tenemos la sensación de que estamos más o menos pues, unos novelistas. No abrumamos a nadie. Y en el fondo, a veces tengo la impresión de que un libro de historia presentado a gente de muy diversas sensibilidades intelectuales, pues es un libro nuestro de autoayuda, ¿no? Bueno, la verdad es que ojalá me hubieran pagado a mí por un libro de autoayuda, pago muchísimo, y no lo hubieran pagado por los 1.500 volúmenes que he vendido de esta obra, ¿no? Bueno, en realidad, los historiadores hoy hacemos lo mismo que hacía un viejo ateniense que se llamaba Tucídides hace 2.500 años. Es decir, no hemos innovado ese concepto de hacer historia, en que efectivamente hay una parte, lo que los historiadores alemanes desde de Mommsen o los grandes historiadores alemanes definían como el análisis, la parte científica, donde uno aplica para conocer las cosas, pues desde conocimientos de economía, de conocimientos estadísticos o de estadística, de demografía, el análisis. Pero luego está el relato. Y el relato, como decía uno de los viejos maestros de historia, Lucien Febvre, es, en el fondo, producto o consecuencia de la imaginación. De tal manera que nos encontramos siempre un poco acomplejados cuando presentamos un libro, porque decimos, no, este es un libro científico, está hecho a partir de muchas horas de trabajo. Yo tardé 10.000 horas en escribir ese libro, 10.000 horas. Y muchas más horas en un delicioso deporte, y es meterme en los archivos, porque soy un hombre de archivos. Y por tanto, tenemos ese complejo de que nuestra ciencia no es una ciencia de verdad. Pero claro, tenemos también una ventaja, la ventaja de los artistas. ¿En qué consiste esa ventaja? Pues que un científico sabe que su producción va a caducar en poco tiempo. Porque sabemos, a partir de la teoría de la falsación famosa, que un producto científico es científico en tanto que puede ser refutado como falso. Por tanto, un científico produce un producto con caducidad. Sin embargo, nosotros podemos aspirar a una cierta eternidad. Hoy en día, en escuelas de negocios, en escuelas de estrategia de Estados Unidos, se sigue leyendo a Tucídides. Y yo lo leo. Porque a pesar de que fue escrito 2.500 años antes que nosotros, aquella historia de las guerras del Peloponeso es un depósito de moral, entre otras cosas. Y eso es lo que me ha llevado a mí a escribir este libro. La última frase de mi libro es una frase de un historiador italiano muy conocido, que dice: toda historia, toda verdadera historia es historia contemporánea. Es decir, mi libro tiene una amplitud que ahora voy a explicar la razón por la que tiene esa amplitud cronológica. Desde 1452, fecha de la aprobación del primer fuero vizcaíno, a 1727, que es el momento en que un ministro prominente de Felipe V, que se llama Patiño, pone fin a la situación de inestabilidad que se había creado en Vizcaya como consecuencia de una revuelta tremenda, que yo la describo en uno de los capítulos. Es una cosa
verdaderamente impresionante lo que ocurrió en este Bilbao y en Vizcaya en aquellos años terribles entre el 4 y el 10 de septiembre de 1718. Ese periodo de tiempo empieza con una violencia, porque el fuero, ya lo adelanto, el fuero es una solución, podemos llamarlo inspirado, y luego lo cito porque a mí me ha servido mucho, en el sentido de que una situación de prolongadas y largas guerras civiles que se enseñorearon en esta zona de España, incluyendo también de Francia, y encuentran el fuero una pacificación. El fuero es una pacificación, un acuerdo que viene inspirado en la profunda y, a mi juicio, todavía válida reflexión de Thomas Hobbes, cuando el Leviatán encuentra que el hombre, para salir de la situación de guerra perpetua, del estado de la naturaleza, según Hobbes, encuentra la fórmula de buscar la paz, buscar la estabilidad, poner fin a los desastres mediante el derecho. Y eso es lo que se dice en Vizcaya con el fuero. El fuero es derecho, y el fuero es la fórmula con la que un sector de los hidalgos vizcaínos, que yo he definido como una gentry, Manuel González Porcilla, que está aquí y que conoce bastante bien mi obra, ha resaltado en muchas ocasiones, digamos, ese grupo social, esa gentry que abre, es decir, que protagoniza el proceso foral durante esos siglos. Y efectivamente, esa gentry, palabra que viene, digamos, inspirada por una clase social más o menos equivalente en Inglaterra. La gentry en Inglaterra, por decirlo de una manera muy telegráfica, la gentry es la gens, es un concepto del derecho romano que lo encuentran los británicos, los ingleses exactamente, y lo denominan gentry, pero es la gens, es decir, un grupo social ennoblecido que tiene una función muy específica en el Reino Unido, en Inglaterra sobre todo, es el grupo que protagoniza la gran revolución, la primera revolución inglesa, es un grupo que hoy, yo, en un momento en que empiezan a derrumbarse nuestras antiguas convicciones históricas, yo creo que señalar la importancia de este grupo social en Vizcaya abre nuevas perspectivas. ¿En qué sentido? Pues que hemos operado siempre con las convenciones francesas, en que, por ejemplo, la burguesía ha tenido una importancia muy destacable. Bueno, es una visión muy francesa, muy de la escuela de los anales, muy de la escuela de la gran historia moderna francesa, pero esta imperfección de resaltar la función que en Vizcaya en concreto tuvo una nobleza pequeña que fue capaz de crear el primer fuero en el 1450 y que a través de un proceso, yo lo sigo al detalle, proceso muy complejo de pensar que la foralidad iba a ser una solución desde el primer momento segura, no es verdad.
En fin, lo que ocurrió es que fue un proceso histórico. Desde 1452, el primer fuero, que es el fuero dictado por esa gentry, por esa pequeña nobleza hidalga, hasta el fuero definitivo, el que proclama o firma el emperador Carlos en 1527 en Valladolid, entre un proceso y otro, lo que ocurre es que Vizcaya encuentra un estatus jurídico que va a perdurar durante siglos. Segundo, que el fuero implica un consenso interno. La palabra consenso nos suena hoy en día familiar. Es verdad que los que hicimos la Constitución del 78 popularizamos en todo el mundo el concepto de consenso. Es decir, lo que ha sido capaz el genio jurídico nuestro al definir el concepto de consenso es equivalente a la palabra liberal. Es decir, los dos conceptos que nos conocen en todo el mundo son las Cortes de Cádiz, el concepto liberal, se generaliza a los más idiomas atlánticos, en inglés, en francés, incluso en alemán. Consenso es una anticipación de algo que va a tener importancia a continuación. Este es un tema que podríamos hablar en el coloquio después, porque a mí es un tema que me apasiona, ¿no? Bueno, el concepto de consenso, yo lo he encontrado, en Hobbes. Es decir, Hobbes define el concepto de consenso, en inglés es concord, como la fórmula en la que el hombre o la sociedad sale en un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza para Hobbes es una guerra perpetua, civil, y consigue ponerse de acuerdo creando el Estado, el Leviatán, el Commonwealth, es decir, el idioma original en que está escrito el Leviatán, el mejor escritor político en inglés que ha habido nunca. Bueno, pues consenso es lo que pone fin al estado de naturaleza. Bien, voy a ver si no me pierdo demasiado con estas consideraciones que a mí me apasionan, pero creo que no es lo que más les puede interesar. Estamos hablando de, digamos, del carácter, digamos, no exactamente científico de las obras, de una obra histórica. Y en ese sentido, yo quiero citarles o concretarles dos cosas que me parecen bastante significativas, ¿no? Primero, no profetizamos nada. Un historiador no puede profetizar nada. Ahora, sí podemos hablar de condicionantes, que es distinto, porque hay cosas que pueden condicionar el proceso. Lo que es importante señalar que la historia no está determinada. Y sin embargo, los condicionantes unidos a la voluntad de la gente, la voluntad de la sociedad, puede orientar la historia. Y yo, por ejemplo, en este libro encuentro algunos condicionantes que son enormemente importantes para la historia de Vizcaya. Y yo diría,
como ha dicho hace unos minutos, cuanto más Hernani, que también han sido muy importantes para España. Y en última instancia, incluso importantes en Europa. Me refiero al condicionante de la Ría de la Unión. Todas las tesis que se encuentran en el libro, pero son ocurrencias mías, lógicamente, porque podemos hablar de los autores que más han influido, etcétera, etcétera. El hecho concreto es que la singularidad de Vizcaya, lo que hace que la historia de Vizcaya en un momento vaya a ser como una especie de núcleo de lo que luego entenderemos como lo vasco, lo singular de lo vasco, eso tiene que ver con la Ría de Bilbao. La Ría de Bilbao, desde el siglo XV, incluso antes, es el cauce de comunicación de Vizcaya, de Castilla, con la globalidad de aquel momento. Y en torno a la Ría de Bilbao se anudan las corrientes económicas más importantes de ese momento. En el libro hay una discusión mía con algunos de los teóricos de la globalización de ese momento, y efectivamente ahí aparece cómo la Ría de Bilbao, por ejemplo, va a ocasionar o va a permitir, o es el contexto que hace posible el gran consenso foral. Porque hay que decir en estos momentos que exactamente foralidad, solamente hubo foralidad vizcaína. Lo que después se ha entendido como foralidad vasca, eso será un fenómeno que aparecerá a partir del siglo XVIII. Porque el foro de 1452 y después el foro definitivo de 1526 o 1527 contempla primero acaba por contemplar definitivamente una idea de dominio de la nobleza. Es decir, el fuero es un documento que convierte a todos los habitantes de Vizcaya en nobles. Cosa que no se dará de la misma manera en ninguno de los otros territorios vascos. Segundo, tal es así que incluso territorialmente en Vizcaya se ven claramente las consecuencias de esa declaración de la ideología universal que se produce definitivamente en el fuero de 1526. Yo le digo unas cuantas páginas al fenómeno increíble, verdaderamente apasionante, por el cual los hidalgos vizcaínos hacen aprobar un código de derechos que es el fuero de sus propios derechos y se hace en contra de las instituciones anteriores que habían conformado el territorio. En otras palabras, el fenómeno según el cual los hidalgos vizcaínos le quitan la mayor parte del territorio de las villas para convertir una dualidad jurídica en Vizcaya. Las villas, las 20 villas y ciudad, quedan reducidas a la mínima expresión superficial, mientras el resto del territorio es el territorio donde va a regir el derecho foral. Es el territorio exactamente foral, o territorio que será conformado
por otras instituciones que son las famosas anti-iglesias. El caso que estudio al detalle, porque lo han estudiado otros autores antes que yo, y me he servido de ellos, lógicamente, es que, mira, por ejemplo, en la primitiva aprobación de los límites de la villa, en el año 1300, Bilbao tenía lo que tiene hoy en día, es decir, comprendía Deusto, Abando y Begoña. Eran aproximadamente 80 hectáreas. ¿Qué pasa con el proceso de aprobación del fuero y la emergencia de un territorio foral donde los hidalgos aparecen como personas que efectivamente dominan el ámbito político y social? Pues que Bilbao pierde ese territorio y queda reducido exclusivamente a 8 hectáreas, que son las 7 calles. Y eso ocurre lo mismo en Bermeo, es decir, eso no ocurre en Guipúzcoa. Guipúzcoa sigue siendo una república de villas. No hay más que derecho castellano en Guipúzcoa. Es verdad que luego, posteriormente, los guipuzcoanos, hacia final siglo XVII, consiguen hacer aprobar una especie de fueros codificados y aplican sobre todo las normas de herencias y de sucesión que están inspiradas por el fuero vizcaíno. Pero realmente el elemento foral genuino es un hecho que tiene una dimensión exclusivamente vizcaína. ¿Y cuál es la clave, digamos, sociopolítica de este asunto? Pues que en la situación de guerra permanente, que por otra parte es muy normal en Castilla, porque la situación de la guerra de banderías, como se denominaba aquí, esa situación de conflictividad, es paralela a la situación de guerra civil permanente que vive Castilla en aquellos siglos. Y quien dice Castilla, dice Europa, porque Europa en aquel momento estaba en una situación caótica, es decir, con la guerra de los 100 años, en que las colonias inglesa, francesa, española estaban en perpetuo combate, entre otras cosas porque el sistema feudal había entrado en crisis. Y eso afectó incluso hasta la propia Iglesia. Es la época, hay que recordar, que llega a haber tres papas, es el momento que se está incubando en Europa lo que después va a ser la gran reforma protestante, es decir, la división de la cristiandad en varios trozos. Esa situación caótica, que algún historiador llegó a afirmar, que incluso entró en peligro la continuidad del cristianismo como tal, a la que hay que añadir, claro, el tema de las pestes y la situación terrible que en aquel momento. Y esa situación caótica que hay que vivirla, hay que imaginarla en este. ¿Qué pasa en Vizcaya? Pues que efectivamente una gentry le planta cara a los parientes mayores, le ganan a los parientes mayores y lo hacen mediante un pacto con la corona. Eso no se da en Guipúzcoa, no se da en Álava, no se da en las zonas cercanas, de Cantabria o de Francia. Es decir, el fuero es un acuerdo entre una pequeña nobleza de hidalgos que dominan, en cierta manera, parte del comercio vizcaíno de la época, con la corona. De tal manera que detener la idea de que la foralidad implica siempre al rey, por decirlo en otras palabras, la foralidad necesita al rey, la foralidad necesita el Estado, por sí sola es imposible de mantenerse. Y ese acuerdo se va a mantener durante siglos.
¿Hasta qué momento? Pues hasta el momento en que, por unas razones que después si quieren la podemos pormenorizar un poco más, más al detalle, a los pocos años de entronizarse la dinastía borbónica en España, por una decisión de un primer ministro de Felipe V, que se llamaba el cardenal Alberoni, por razones muy complejas, entre otras que el propio rey en aquel momento pasó uno de los periódicos estados de enajenación mental, porque Felipe V tenía una situación mental muy, muy conflictiva. Solamente estaba bien cuando salía a defender con sus tropas su corona, pero cuando llegaba al palacio entraba en una situación verdaderamente pavorosa. Bueno, todo ese conjunto de hechos ocasiona que el año 1717-18 el primer ministro, que era un personaje muy curioso, el cardenal Alberoni, adopta la decisión improvisada, en mi opinión, de trasladar las aduanas del interior hacia las costas. No para que los virreinos pagasen impuestos, porque eso es lo que hay que ver con claridad. No pagan impuestos porque eran nobles, sino sencillamente pagar impuestos para aquellas mercancías que luego iban a venderse fuera de Vizcaya al resto del territorio. El traslado de las aduanas no suponía, tenía la intención de grabar con impuestos, porque no podían grabarlo, porque eran nobles como tales. Por tanto, no tenían por qué pagar impuestos. Pero claro, es evidente que trasladarlas al litoral crea unos problemas muy serios, muy severos, sobre todo con la importación de bienes coloniales, porque en aquel momento yo he calculado comparativamente con los datos que aparecen en Simancas, con los datos de aquí, con los datos que encuentran las fuerzas militares que acaban entrando en Vizcaya, aproximadamente la mitad del tabaco que se estanca en España entraba de contrabando con Vizcaya. Claro, aquello genera un conjunto de tensiones que están descritas en el libro. Y efectivamente está en una revuelta con todos los elementos de primitivismo, al mismo tiempo que con todos los elementos de modernidad, porque es otra de las cosas que a mí me ha fascinado de la historia de Vizcaya, la mezcla de primitivismo y de modernidad, las dos cosas juntas. Bueno, ocurre una terrible revuelta con rasgos de primitivismo, de violencia, una cosa terrible, pero ese fenómeno, ese brote de violencia que se produce, atención, cuatro años después de que Cataluña haya perdido la foralidad o su equivalente foral. Es decir, cuatro años después de que Felipe V ocupe Barcelona y se ponga fin a esa situación que se había generado durante la guerra de sucesión de España. Eso que hoy en día nos suena bastante. El 11 de septiembre de 1714. Bueno,
En Vizcaya ocurre una cosa parecida, incluso puede parecer parecida. Hay una rebelión tremenda. Los representantes de la corona o son asesinados o salen huyendo. Durante mes y medio hay un vacío absoluto del poder. El cardenal Meloni y sus ministros están aterrados ante la posibilidad de que se organice una resistencia armada contra la corona, entre otras cosas, porque la situación era relativamente parecida a la de Cataluña 4 años antes. ¿Por qué España? Por otras razones que no es el caso pormenorizar aquí. España estaba en guerra en ese mismo momento, en 1718, con todos los países, estaba enfrentada en declaración de guerra con Francia, con Gran Bretaña, con Holanda y con otras potencias, Holanda y algunas otras potencias menores. Bueno, ¿qué ocurre? Pues hay una cosa que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho como historiador. Porque en fondo, un historiador tiene que juzgar y describir ese momento, ese instante en que una persona tiene que adoptar una decisión. En Cataluña, por decirlo así, ante una situación de tensión, las élites tomaron la decisión de resistir el avance de las tropas. Y aquello ocasionó pues, lo que ocurrió. Es decir, la resistencia de Barcelona, una parte pequeña de Cataluña, y la entrada de las tropas, y por lo tanto, faltando a la lealtad debida, Cataluña pierde sus instituciones de autonomía. El 9 de septiembre de 1718, en Bilbao, se vivía una situación caótica. Los aldeanos de los alrededores habían bajado en perfecta formación, todos ellos armados, porque claro, eran nobles y por tanto tenían derecho a tener armas. En el libro aparece lo que yo he encontrado en algunos archivos. Es decir, que todas las personas que vivían en las anteiglesias en su casa tenían un arma. Y no era suya, en muchos casos, sino que era el arma correspondiente a la casa. Porque la casa era la que daba el título de nobleza. Porque el vizcaíno, tenía dos tipos de apellidos: el locativo y el patronímico. El locativo era Sagara, por ejemplo, y el patronímico era López. Bien, ¿qué ocurre en Vizcaya? Y más, en cierta medida también en Guipúzcoa, pero no en el Álava, donde sigue existiendo la diferencia entre nobles y no nobles. Pues que desaparece el patronímico, porque todo el mundo se identifica con el locativo, con la heredad, que es la que da el título. Claro, es una cosa asombrosa encontrarte con nobles de lo más profundo de Vizcaya, muy cerca de la colegiata de Cernaruza, que para mí sigue siendo lo más profundo de Vizcaya. Había nobles en esa zona que eran propietarios de la tierra, del caserío que explotaba. Sin embargo, eran antiguos
eran antiguos campesinos censuarios, es decir, campesinos que estaban sujetos a la tierra, que con el fuero la gentry los asimila para defender sus propios derechos a la condición de nobles. Pero fíjese qué rareza de nobles que, siendo propietarios de su casa, teniendo los derechos igual que los más distinguidos nobles de Bilbao, entre otros, tener una sala especial para ser juzgados en Valladolid. Es decir, esos nobles que tenían en su caserío un arma para defenderse, sin embargo pagaban impuestos, o mejor dicho, gravaban en sus feudales a, por ejemplo, a un butrón, que le pagaban unos 50 gallinas al año, la mitad de la cosecha de manzana, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo que estamos hablando en este momento. Estas antiglesias bajan a Bilbao en formación, todos ellos armados, con fusiles, ahí aparece el listado de fusiles, escopetas chispas, etcétera, etcétera, o bien simplemente con algo parecido a un arma de corte, una especie de lanzas o lo que sea. Bajan a Bilbao, patrullan Bilbao, cogen a los que pueden de la gran élite bilbaína y los asesinan. Hay escenas verdaderamente terroríficas, porque efectivamente cogen a gente, la ponen de rodillas y le dicen que tiene que confesarse en voz alta, porque tienen que confesar que han ido en contra de la patria, le dicen así, y que eran traidores al fuero, y después le siguen la cabeza como si fueran leyes, más o menos. Bueno, en medio de esa situación, con esas características tan terribles, mientras en Cataluña, ese instante que lo notas como historiador, ese instante en que una persona decide resistirse y presentar resistencia a las tropas reales, aquí tres regidores, que eran los únicos que quedaban, porque un diputado general había sido asesinado, el otro había salido huyendo, es decir, había un vacío absoluto de poder. El regidor, también le dedico unas cuantas páginas a su característica, era un señor, digamos, un pusilánime, un cobarde. Por tanto, no había nadie que representara. Esos tres regidores, que se llamaban Juan Bautista de la Almaza, Juan de Parza y Francisco de Zumete, se reúnen en la casa del corregidor. El corregidor sobrepasado, asustado, y deciden en un instante recomponer el consenso con la corona y recomponer el consenso interno. Es una cosa verdaderamente impresionante. Claro, permíteme que le diga una última confidencia, y antes de terminar, ¿no? Este libro mío tiene que ver mucho con estos tres personajes, con Juan Bautista de la Almaza, con Juan de Parza y Francisco Zumezu, los tres regidores que se pusieron en contacto con Madrid
y darle confianza al gobierno de Alberoni, al gobierno de Felipe V. Le digo, aquí no pasa nada, aguantamos. Y luego fueron los que fueron capaces de asegurar que la entrada de las tropas, cuando entran las tropas, unos meses después, no hay resistencia a las tropas. No hay resistencia. Es decir, a partir de ese momento, esos tres personajes se puede decir que han salvado el fuero. Es la explicación por la que Vizcaya mantiene la formalidad de Jacob Patiño, que es el que firma definitivamente en la formalidad, cuando, en teoría, la dinastía borbónica era una dinastía que era homogenizante, que no aceptaba ninguna de las fórmulas antiguas o medievales de configuración estatal. Bien, esta es la razón por la que se mantiene la formalidad en Vizcaya y, de paso, al conjunto de las otras territorios forales. Pero me van a permitir que les diga lo siguiente. Vamos a ver si por lo más ya conviene que vayamos terminando. Cuando se produce este hecho, es decir, que esos tres regidores se ponen de acuerdo en restablecer el pacto con la corona, al mismo tiempo intenta y lo logra establecer un consenso interno. Y estos dos hechos son los que explican, digamos, la esencia misma de la foralidad. Y en este sentido, bueno, la verdad es que tendría más cosas que decir y yo creo que en principio, dos precisiones que son necesarias para después tener, digamos, por lo menos tocados los temas susceptibles de conocer. El primer asunto. Esta foralidad consiguió generar una élite social en Vizcaya que fue capaz de afectar o de influir en la transformación y la creación del Estado español desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Es decir, la élite vizcaína, por razones muy variadas que podíamos después, si alguien tiene interés, explicarlo, se puede decir que tiene que ver mucho con la propia creación del Estado español. Es decir, están presentes, están familiarizados, están aptos para conformar e influir la creación del Estado español. Sin embargo, la foralidad tiene sus límites también. Por ejemplo, desde el punto de vista de la demografía y de su estructura social, hay que tener en cuenta que primero, esa hierarquía universal consigue, digamos, un consenso interno, pero al precio de dejar, digamos, fuera
a la administración de la corona, que en gran medida queda, digamos, una situación de debilidad, y al mismo tiempo que hace eso con la corona, hace otro tanto con la Iglesia. Porque, claro, una nobleza al poder pone pie en pared al poder de la corona, cosa que no sucedió en casi ningún otro territorio europeo, pero también pone pie en pared a la presencia del otro poder, la eclesiástica. De ahí que Vizcaya no tenga obispos hasta este siglo. De ahí que en Vizcaya y en última medida en Gipuzkoa ocurre un caso único en Europa, y es que los impuestos eclesiásticos, los diezmos, no los cobra la Iglesia, no los cobran los curas, lo cobran los patronos, los que dan protección a las distintas antiiglesias. Es decir, lo que ocurre es que hay una especie de anticlericalismo foral. Y claro, eso produce cosas muy sorprendentes. Lo digo simplemente, lo debo caer, que es un tema terrible, pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, divertido, ¿no? Viendo los papelones que efectivamente yo he visto y he leído, uno se queda asombrado de la extraña sexualidad de los vizcaínos anteriores al siglo XVIII. El número de hijos ilegítimos que había en Vizcaya, en zonas de Vizcaya, curiosamente las cifras se corresponden con las zonas, digamos, más euskaldunes de Vizcaya, las más primitivas, llegaban al 18% de los nacidos. 18%. Cuando la media europea, los demógrafos lo han establecido en el 3%. ¿Cuál es la razón? Pues que la foralidad impedía que nadie que no fuera noble se avecindase en Vizcaya. Es decir, eso que luego con el paso del tiempo apareció como una especie de racismo, originalmente la manera de preservar que todos los vizcaínos tuviesen una condición de nobles. Cualquier persona podía venir a Vizcaya, siempre y cuando fuera noble, no fuera vasco, sino noble. Porque era un sistema de protección de la nobleza. Todo el sistema foral es un sistema para reproducir eternamente la condición hidalga. De ahí que la población que tiene Vizcaya en el siglo XV es igual que la que tiene a mediados del siglo XVIII. Y eso origina grandes sevicias con las mujeres. El hombre puede migrar, la mujer no. Hay muchas solteras. Y lo que aparece en los documentos es que los señores les pagan con una cama o con un tipo de bien a las llamadas estupradas, que eran mujeres que quedaban embarazadas, fueran mayores o menores de edad, por un personaje de bueno. Otro elemento que también condiciona la foralidad, que no va a haber capitalismo industrial, va a haber capitalismo comercial. ¿Por qué razón? Por una cosa muy curiosa. Es difícil explicar, pero voy a ver si consigo. El antiguo régimen, es decir, el sistema en que estaba dividida la sociedad en tres grandes estamentos,
que tiene unos orígenes indoeuropeos antiquísimos, nobles, clero y el común, por decirlo así. En Vizcaya no existían los tres, solo existía uno. Existía solo la nobleza. Eso quiere decir que el capitalismo tiene límites importantísimos en una sociedad de nobles. ¿Por qué? Porque los bienes de los nobles tienen como función reproducir el orden de la nobleza. Por lo tanto, son bienes que no se compran ni se venden y que tampoco están sujetos a responsabilidades. Los bienes de los vizcaínos, según el fuero, tienen las mismas garantías de blindaje frente al capitalismo que tienen, por ejemplo, los bienes de mayorazgo en el resto de Castilla o los bienes de empresa. Es decir, la economía del pasado, del antiguo régimen, para entenderlos, hay que pensar que no está divorciada el bien, la mercancía, de la condición social como ocurre en la sociedad liberal capitalista. Es decir, los bienes son autónomos de la condición del poseedor. Eso no existía en el antiguo régimen, no existía en Vizcaya. De tal manera que los bienes de los nobles estaban blindados frente a la economía capitalista. Y entonces se preguntan ustedes, como se preguntan muchos historiadores, ¿cómo podía mantener en ese sistema un sistema, digamos, comercial capitalista? Pues yo creo que he encontrado la solución. Los nobles vizcaínos, como no podían responder con sus bienes en caso de un fracaso en una operación comercial, ¿cómo lo hacían? Asociándose con capitalistas externos. Y eso, en la época que yo estudio, suponía que los supercristianos vizcaínos estaban relacionados con buena parte de los judíos que vivían en Bayona, que eran los que actuaban como los fiadores, o por decirlo así, como unos prototipos de los banqueros. Por eso, en Vizcaya, a pesar de tener una dinámica económica muy poderosa, no existió nunca banca hasta el siglo XIX. ¿Y cómo tenían dinero? Con un sistema súper arcaico, que eran llamados censos alquitares, que era un sistema medieval y que con eso funcionaba. Ahora bien, las operaciones económicas estaban ligadas en una época con los bayoneses, en otra época con los holandeses y finalmente con los ingleses, incluso con los americanos. Tiene que llegar la sociedad liberal para que efectivamente se eche en falta un sistema financiero bancario que fuera correspondiente con el grado de desarrollo del capitalismo. Y por otra parte, no va a haber industrialización. Yo he detectado que durante la guerra de sucesión, incluso antes, desde 1680 a 1727, estuvo a punto de surgir una industrialización en Vizcaya. Y esa industrialización era lo que se llamaba las fábricas de tabaco. Tabaco, fábrica de Bilbao, aparece así. Porque el tabaco que metían de contrabando los vizcaínos lo elaboraron aquí. ¿Cómo lo elaboraron? Asombrosamente. En cerca de 500 artefactos que eran movidos por energía hidráulica.
donde monturaban el tabaco, lo hacían en paquetes y lo vendían por toda España. De contrabando, lógicamente, porque en aquel momento el tabaco estaba estancado ya en España. Estaba estancado en Sevilla, pero aquí fabricando tabaco mucho más barato. Y eso es lo que es, por el fin, con Patiño. El famoso acuerdo con Patiño, los llamados estipulados, pone fin a ese incipiente capitalismo industrial, porque efectivamente los tres mercaderes estos que vengo citando durante estos minutos están de acuerdo en que hay que poner fin a la situación de enfrentamiento con la corona. Por lo tanto, es el golpe final a este intento de importar tabaco de contrabando y de elaborarlo industrialmente. Bueno, ya para terminar. José Patiño Rosales fue el ministro de Felipe V que pone fin a esta situación y se había quedado como consecuencia de la revuelta de 1718, unos años después, hay antes una amnistía, vuelven todos los exiliados que habían ido todos a Francia, a San Juan de Luz, a Bayona, muchísimos exiliados, y bueno, se pone fin, se recupera otra vez la foralidad, y eso ocurre tal día como hoy, de hace 238 años, es decir, el 20 de noviembre de 1727, esos vizcaínos con el ministro Patiño consiguieron mantener la foralidad que duraría hasta los años 30 del siglo VII. O sea que esto es lo que quería decir. Gracias. Sí.